muy buenos días, soy su amigo Andrés Torres Aguirre y esta es tu columna, su videocolumna, Las Vocales Radio. Gracias a toda la gente que diariamente nos sintoniza en la televisión, en el 12.1 de Televisión Estatal y en la red de 92.7 de FM, la Huasteca FM. Estamos en todas las plataformas, en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx. Solamente en Las Vocales Radio va usted a escuchar y a ver lo último y lo más importante en información política y social. Hoy es miércoles 10 de abril del 2024 y muy temprano le dimos la noticia en exclusiva. El IFT determinó la tarde noche de ayer, entregar al gobierno del estado de Hidalgo una nueva concesión de radio pública. Esta para Ixmiquilpan, para la región de Ixmiquilpan. Y de esta manera, a través de la frecuencia del 96.5 de FM y con la identificación de llamada XHCPDX, podremos iniciar transmisiones en breve en aquella región de nuestro estado. La radio pública significa, nos obliga a transmitir contenidos educativos, culturales, de promoción a las tradiciones y la cultura indígena, por supuesto temas de salud, de seguridad y de emergencias en su caso, así que regresa la radio pública al Valle del Mezquital después de que desde el 28 de noviembre del 2022 se retirara la antigua concesión, la que se perdió en la administración anterior y que dejó en silencio aquella región con radiofonía pública. Es el logro de un gran equipo de trabajo que va desde el gobernador del estado, Julio Menchaca, hasta el secretario de gobierno, por supuesto, Guillermo Olivares Reina, el coordinador de comunicación social, el licenciado Eduardo Iturbe, por supuesto, mucha gente en radio y televisión de Hidalgo que desde la administración anterior presentaron el proyecto para solicitar una nueva concesión. De esta administración que complementamos ese proyecto presentando nuevas argumentaciones y finalmente todo el equipo técnico, todo el equipo de la radio que hace posible que, si no hay otra indicación contraria, mañana a las 6 de la mañana estemos en posibilidades de regresar al aire en Ixmiquilpan en el 96.5 de FM. Le repito, es un gran mérito del estado de Hidalgo, es un enorme, enorme esfuerzo de un equipo muy grande de colaboradores, de gente interesada, de gente verdaderamente comprometida con los medios de comunicación en Hidalgo, sin protagonismos, sin intereses personales, lejanos a los sesgos políticos. Es gracias a todos ellos que hoy puedo darles esta noticia. Vamos a trabajar intensamente para que, con los preceptos de la 4T, no robar, no mentir y no traicionar, poner en marcha esta nueva estación. Vamos pues con este compromiso. Le agradezco muchísimo a toda la gente que en las comunidades indígenas, en las comunidades de migrantes en los Estados Unidos principalmente, comunidades culturales, lo mismo en el Valle del Mezquital, que en la zona Tumitepegua y en otras regiones indígenas del estado, nos apoyaron, nos impulsaron, nos respaldaron, pero sobre todo nos exigieron que trabajáramos para devolver la radio pública a este sector de la población. Bienvenida sea nuevamente Radio Mezquital, el 96.5 de FM, la XHCPDX, regresa al aire y por supuesto un merecidísimo reconocimiento a todo el auditorio de la radio estatal. Es de ustedes, es para el pueblo de Hidalgo y gracias, que sea para bien. Nos vemos en la próxima. Revise Las Vocales Radio, revise nuestras plataformas. No se olvide lo último y lo más importante en información política y social, solo en Las Vocales Radio. Nos vemos pronto.